La Fundación Eragintza participa ya varios años en el foro, fundamentalmente porque entendemos que es un instrumento importante para visibilizar la desigualdad y para luchar contra ella, precisamente, es decir, para hacer igualdad, porque nuestra sociedad así lo merece. Además, también participamos en el foro en apoyo a Emakunde, porque Emakunde es emanada del Parlamento Vasco y, por lo tanto, de la ciudadanía vasca. Este año vamos a realizar un taller abierto que trata sobre empleo y mujeres con enfermedad mental. ¿Por qué digo esto? Eragintza es una fundación que trabaja por la inclusión sociolaboral de personas con problemas de salud mental. Bien, sabemos que ese colectivo tiene unas enormes tasas de desempleo mayor que la sociedad en general, y las mujeres dentro de su colectivo a la vez todavía más. Por lo tanto, lo que queremos es, en un ejercicio transversal que afecta a todas las actividades, pero aprovechando el foro, debatir y trabajar sobre cuál es la problemática a la que nos enfrentamos, porque además el objetivo final es la inclusión laboral, y para eso es fundamental el empoderamiento de las mujeres que participan en Eragintza. Actividad abierta también a varones. La desigualdad se aprende, por lo tanto la igualdad también se aprende. A mí, cuando vi el lema este año, pensé solo una frase: hay que desaprender la desigualdad.